Hola, ¿qué tal? Yo soy Archie Lozano y en este video voy a hacer el tag del supermercado. ¿Qué es lo que compro cuando voy a hacer el super? ¡Vamos a hacerlo! Bueno, ya estamos aquí adentro, ya tenemos todo lo necesario, que es nuestro carrito para hacer el súper. Voy a comprar nada más lo indispensable, cosas personales que yo necesito. Así no voy a hacer como que el súper así extensamente como lo haría una ama de casa, pero sí, voy a comprar varias cosas y vamos a ver qué encontramos. Bueno, son las cosas que normalmente yo compro. Las personas que trabajan aquí, algunas andan vestidas de civiles, nada más como que pasan viendo a ver qué estás haciendo. Espero que no me digan nada porque estoy grabando. Espero que me dejen hacer mis compras y no me saquen de aquí. Bueno, llegando y ya nos encontramos estas joyitas que están buenas como que para tomar después del desayuno. Vamos a comprar dos paquetes de estas. Bueno, es para la flora intestinal. Vamos a ponerlos acá. Bueno, aquí ya tenemos la crema de cacahuate, que es la que normalmente compro, de Crunchy. Me gusta mucho esta porque tiene trocitos de cacahuate y pues es la que compro normalmente. Vamos a llevarnos esta. La crema de cacahuate, que es muy buena para la mañana, para que te dé energías todo el día. Antes compraba Nutella, pero leí como que hacía un poco de mal porque tenía mucho azúcar. Entonces opté por cambiarla por crema de cacahuate. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción y nos vamos a llevar esta crema de cacahuate. Nutella, tu delicioso sabor, creo que no lo probaremos esta vez. Tal vez alguna otra ocasión caigamos en tus redes de sabor delicioso. Pero por lo pronto, nos llevamos esta. También nos llevamos unas tostaditas de estas bajas en grasa. Tras al carrito. Salsa del primo, salsa roja del primo. No importa que nos dé gastritis, le echamos unas gotitas. Ahora vamos a comprar un queso Oaxaca, que aquí en Monterrey lo conocemos como queso asadero. O bueno, al menos yo lo conozco así. No sé si en otra parte lo conozcan de otra forma. Es queso Oaxaca, este queso de la marca que empieza con la y termina con la, para hacer unas buenas quesadillas. Luego les enseño cómo se hacen unas buenas quesadillas. Para que sepan, las quesadillas son tacos de queso. No sé por qué en otras partes les llaman quesadillas y no traen queso y son de otros guisados. Les voy a enseñar a hacer unas buenas quesadillas con
un queso asadero. Saludos a mis amigos de Chilangolandia. Les voy a enseñar a hacer unas buenas quesadillas de queso. Bueno, tomamos también queso de panela, algo más fit, algo más light. Y vamos a comprar jamón. Vamos a comprar jamón de pavo, ¿no? Porque luego el de puerco nos hace daño. No debemos estar canibaleando con el jamón de puerco. Entonces vamos a comprarle pavo. Ese es el bueno. Mira que tenemos aquí el épico y famoso moco de gorila. Para peinarnos chido. Que nos quede nuestro peinado chido. Digo, quisiera comprar la cera suavecito, pero está muy cara. A lo mejor la compro y en ocasiones especiales la uso. Para el diario, mejor el moco de gorila. Desodorante para que no nos chille la ardilla. Y también, ya que andamos aquí, desodorante para pies. Vamos a llevar dos porque creo que la botellita está muy chica. Antes estaba más grande, pero ya la cambiaron. Rexona no me abandona. Unos de estos para el malestar, para cuando nos vayamos a echar nuestros tacos en la noche y lleguemos, tendremos que eructar. Y ya que nos echamos nuestras campechanas, pues al día siguiente vamos a andar con el córrele que te alcanzo al baño. Y vamos a andar un poco enfermos, yo creo. O bueno, me ha pasado con las campechanas. Y por eso vamos a darle un trago a esto cada vez que nos pase eso. Todo chavorruco yo creo que debe tener de estas o debe tomar de estas. Digo, yo ya las necesito porque me dio gastritis por tomar tanto café. Maldito vicio. Pero bueno, estas nos sirven para calmar esa acidez. Mira, unos de estos para cuando andas bien crudito. Me gusta el del coco. Pero yo no lo necesito porque ni siquiera tomo. Bueno, está bien, vamos a llevarnos dos. Por si las moscas. Oye, estas playeras están chidas del Caballero de la Noche. Están buenas. O de los Avengers. ¡Wow! ¡Qué chido están estas figuritas! Y mira, le aplanas y cambia la cara. Enojado. Menos enojado. Contento. A ver, ¿cuál tenemos? ¡Ah! El del Hombre Araña. A ver. Ahí está más enojado. Sorprendido. Están muy chidos. ¡Mira! Varios caras de papa de Avengers y uno de Star Wars. Están chidos. ¿Compraré pan? No lo sé. Creo que me está tentando a comprar. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que te coma? ¡Cómete un pan! ¡Cómetelo! ¡No! ¡Pan! ¡Pan! ¡Tienes que agarrar el pan! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Tienes que comerte el pan, cómete el pan. Pero te voy a dejar sin pan. Cómetelo, cómetelo, cómetelo. Sabe rico, ¿verdad? Ándale, pues para que sepas que es el pan el que es bueno. Hasta tú comes pan, fíjate. Todo en este video, este fue el tag del supermercado y los vemos en un próximo video. Dale like, compártelo y comenta a ver qué te pareció. Soy Archie Lozano, bye.